Voy a hacer un comunicado de la Fuerza Aérea de Chile, del Departamento Comunicacional. Comunicado de prensa. La Fuerza Aérea de Chile informa que hoy, miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de la bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible de un C-130, estanques de ala, las cuales se están recuperando para ser trasladadas al continente a fin de hacer los peritajes correspondientes y determinar fehacientemente si corresponden al avión C-130 Hércules de la institución. General, ¿de qué tamaño serían? Les voy a informar, por favor, la presentación. Les voy a mostrar la posición para que ustedes estén claros dónde fue este hallazgo. Y posteriormente les voy a mostrar las imágenes de la esponja que también fueron encontradas flotando en el mar. Estamos esperando. El hecho de que sean esponjas significa que puede ser, hay algún indicio mayor que ese solamente, o por la imagen que ustedes ya han revisado, pueden verificar de alguna manera que correspondan a las esponjas que tienen las alas de los Hércules. Por eso es lo que dije anteriormente, que vamos a hacer los peritajes correspondientes cuando tengamos la esponja acá en el área para determinar si son realmente C-130. Les recuerdo, esta era el área donde estábamos trabajando, que es el sector desde Carlos Ibáñez a Base Frey. Y posteriormente, en esta segunda imagen, esa fue la última posición donde fue el C-130. Y esta es la distancia en la cual se están encontrando los restos de esponja que estimamos que pueden ser de estanque de combustible del avión. Esas son las imágenes de esponja que podrían ser de los estanques de combustible del C-130. Eso estamos haciendo los peritajes correspondientes. Estamos haciendo los peritajes correspondientes para determinar si son o no de 130 o 97. ¿Tiene imágenes o está físicamente la esponja en poder del buque? Así es. Esas esponjas ya fueron rescatadas por el buque Endeavour con las tripulantes y están en el buque en este momento. ¿Qué podría significar que sean esponjas de estanques de combustible de una ala? Que podría haber habido una explosión. Y lo otro, si nos pudiera aclarar si efectivamente esas letras y números que aparecen son series, son números de series que podrían identificarse al Hércules en lo particular. Por eso, como le dije anteriormente, todo lo que son números de serie hay que hacer un peritaje. Y posterior a ese peritaje, uno puede determinar con ese número si corresponden a la esponja del C-130. ¿El único elemento que ha sido encontrado el día de hoy significaría que habría habido actualmente una detonación, por ejemplo? No, eso lo va a llevar a cabo cuando tengamos la investigación y es término de la investigación que va a tener. ¿Es lo único que se ha encontrado el día de hoy? ¿Se puede avalar alguna tesis de que algo haya ocurrido, obviamente, en una parte del avión, si es que se confirma como usted dice? Exactamente. Lo que significa aquí que el avión se cayó. Podría ser, esas son las partes que estamos encontrando, que son esponjas que están dispersas en el mar flotando. Y después de los peritajes vamos a ver determinar realmente si son del avión. Ustedes saben que estamos lejos de Punta Arenas, estamos con un buque que está aproximadamente a 700 kilómetros, por lo tanto llegar acá, yo estimo que podría ser mañana o en los próximos días, pero vamos a tomar todos los medios. Estamos tomando todas las medidas para traerlo antes posible y hacer lo que haya personas en forma general. ¿Debería aparecer nuevos elementos también flotando probablemente en esa zona? Podría ser que el buque vaya encontrando más elementos y eso nos va a permitir después con el peritaje y hacer la investigación determinar cosas. ¿Se ha hecho una mayor investigación entonces? Perdón. ¿Está cerca del sector donde se perdió el contacto?
Está a 30 kilómetros al sur de donde se perdió el contacto. ¿Esto se le informó a los familiares? ¿Ya esta información se les entregó a los familiares? Fuimos súper respetuosos con los familiares. La primera información que recibieron fue de parte mía a los familiares que están aquí. ¿Y cuándo se puede confirmar, perdón, por esta información que usted tiene, con esta esponja, con el número de serie, cuándo se puede confirmar si pertenece o no al Hércules C-130? Yo estimo que de un día a dos días más podríamos poder hacer el peritaje y terminar esa condición. Ahí viene todo un estudio y ahí se va a poder determinar. A partir de este hallazgo, ¿qué nuevas diligencias o búsquedas se van a hacer en esa zona? Así es. Así es. Así es. Ahora en este momento estamos realizando todos los medios que están, tanto aéreos como navales, para continuar, pero disminuyendo el área, porque ya estamos encontrando que este quizás sea el posible posición del cineto. General, ¿tienen certeza de qué profundidad hay en ese sector? En ese sector tenemos una profundidad de 3.200 metros. O sea, se va a cortar a llevar la búsqueda por ahí. Así es. ¿Cómo cambia la estrategia a partir de ahora, la estrategia de búsqueda que estaban haciendo hasta ahora? Por eso, vamos a reforzar con los medios a esa área para seguir buscando más restos del C-130. Así es, este era el sector 3, el cuadrante 3 que estábamos buscando. Es un buque privado, ¿no? Con los medios aéreos podemos continuar haciendo búsqueda en demás cuadrantes. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en dos cuadrantes a medida que vamos a ir. Vamos a continuar las 24 horas del día haciendo la búsqueda. ¿El buque Endeavor que hizo este hallazgo es un buque privado? ¿Es un buque privado? Es un buque con bandera chilena. ¿Es particular? Es uno de los buques particulares. ¿Usted nos puede dar más detalles? Así es. ¿Puede comentar desde el punto de vista de la investigación? Usted decía hoy día temprano en la mañana, en esta misma sala, que era un buen día para la búsqueda. Y aparentemente usted tuvo razón. ¿Cuánto modifica la estrategia de ahora en adelante el hallazgo de esta esponja? La estrategia va a ser modificada en términos de que a partir del encuentro de estos restos de esponja vamos a poder focalizar la búsqueda en superficie con los distintos buques que están en la zona, partiendo por el buque Antarctic Endeavor de bandera chilena de la empresa Pesca Chile, que ha contribuido a las labores de búsqueda, y el resto de las unidades que se encuentran desplegadas. Inmediatamente el buque más cercano que se encontraba de la escena era el buque Almirante Maximiano de la Armada de Brasil, que como les comenté hoy día en la mañana, además es el buque que cuenta con la capacidad de los sensores de sonar multiaz. Por lo tanto, desde el primer momento que se encontraron las esponjas, comenzó también a reforzar su búsqueda submarina a través del equipamiento de sonares. Además, están en dirección al área y aproximadamente en los próximos 45 minutos más deberá arribar el buque Sargento Aldea con helicóptero embarcado y otros buques que es el Fuente Alba que se va a dirigir al área, de modo de poder centrar los cuatro cuadrantes que teníamos expresados hoy día en la mañana en un punto central a partir de la búsqueda y del... ¿Y eso significa que van a utilizar, por ejemplo, buzos, por ejemplo, de trabajo submarino, ya que hay un sector donde se ha hecho hallazgo y que estaba dentro de los cuadrantes y que había buenas condiciones en el mar? ¿Van a utilizar buzos, por ejemplo, ahora? Desde el punto de vista de la profundidad en la cual estamos hablando, en realidad, buzos humanos, imposible. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar son las capacidades del buque Maximiano en espera de que llegue el Cabo de Hornos para censar y poder determinar el fondo marino y si es que hay evidencia de algún resto en el fondo marino. ¿Es posible trabajar en capacidad para poder tomar fotografías a esa profundidad? ¿No es cierto? Exactamente, tal como lo mencioné en la mañana, el buque Maximiano tiene las capacidades de sonares multiaz para poder determinar la obtención de localización de elementos de tamaño importante bajo la superficie del mar. ¿Ese buque ya está en el lugar o cuándo llegaría? No, tal como se lo mencioné, el Maximiano ya se encuentra en el lugar y está contribuyendo a la recolección de las piezas que se han encontrado. El buque Sargento Aldea, con helicóptero y con embarcaciones que los buques cuentan, van a poder
extender su área de patrulla en torno a este punto, de modo de poder encontrar más elementos, si es que los hubiese, de modo de poder subirlos a bordo del buque y estar en condiciones de, como dijo mi general, traerlos prontamente a el contenedor. Quiero ya lo escuchamos. Por favor. Yo quiero... Por favor. Yo solamente quiero agradecer a los medios de comunicación, a todos los estamentos que han estado presentes, a las unidades tanto de la Fuerza Aérea, de la Armada y de unidades extranjeras, por haber encontrado estos primeros indicios. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir haciendo la búsqueda y esperamos... ¿Cómo cambia? General, usted refuerza, general, antes de que termine, su perspectiva, general, antes que termine, general. Se retira el general Mosquera. Bueno, está visiblemente también afectado y se entiende, por supuesto, esta situación.